Ichana Valla Pa Jirara Pa Yashoda Nandana Raja Jana Ranjana Yashoda Nandana Raja Jana Ranjana Yamuna Tera Vanachari Paribraya Kacharya Stottara Satchari Srimat Abhaycharana Ravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. ISKCON Samstapa Kacharya Srila Prabhupada Ki Jai.
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। नितई गौर प्रेमानंदे। Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga. Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Chayam Mudirayet Nigamakalpatarorgalitam Palam Shukamukatamrittadravasamyutam Pivata Bhagavatam Rasamalayam Mujurakorasika Pubivabukaha. Hare Krishna, muchas gracias por venir a la clase de Srimad Bhagavatam de hoy, correspondiente al canto sexto, capítulo tercero, titulado Yamaraj, instruye a sus mensajeros. Estamos en el verso número 16. No sé si tenéis para cantar o no, si no habrá que empezar a escribir en la pizarra otra vez, porque... De forma natural. De forma natural, Sí, a ver, como hoy en día todo el mundo lleva sus móvil, claro. cacharros, pero... Son 16, ¿no? Es un servicio que hacía Premakanda Prabhu, está vacante. Si hay algún voluntario o voluntaria que quiera hacerlo, es muy bienvenido. You want to do it? Take up that service, okay. At the service of chanting the verse? No. No, no, you didn't understand. Of writing the verse every day. Or projecting it. That could be also projecting it. Yambai nagopir subrito. Vichakshate Atmanamantaridisantamatmanam Chakshuryataiva Kritayastataparam Yambayinagopir Manasasubhirva Ridagira Vasubrito Vichakshate Atmanamantaridisantamatmanam Chakshurjatayavakritayastataparam Yambayinagopir Manasasubhirva Ridagira Vasubrito Vichakshate Atmanamantaridisantamatmanam Chakshuryataivakritayastatakparam Si queréis pasarlo, podéis. Yambaina gopir manasa subhirva Vida, vida, vasu, vito, vichakshate. Vida, vida, vasu, vito, vichakshate. Atmanamantarvidis,
Santamatmanam. Atmanamandari santamandam. Chakshur yataiva kvita yastataparam. Chakshur yataiva kvita yastataparam. Yam vai na gobir manasa subirva. Hrida girava subrito vichakshate. Atmanam antar hridi santanatmanam. Devotas, Chakshuryataiva kritayastata param. Yam vai na gopir manasa subhirva. Hrida girava subrito vichakshate. Atmanam antarhridi santam atmanam. Traducción y significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. Yam, ¿a quién? Vai, en verdad. Na, no. Gopi, con los sentidos. Manasa, con la mente. Asupihi, con el aire vital. Va, o, rida, con pensamientos. Girá, con palabras. Va, o, asubrita, las entidades vivientes. Vichakshate, ven o conocen. Atmanam, a la superalma. Antakridi, en lo más profundo del corazón. Santam, existir. Atmanam, de las entidades vivientes. Chakshu, los ojos. Yata, tal y como. Eva, en verdad. Akritaya, las distintas partes o miembros del cuerpo. Tataha, que ellas. Param, superior. Del mismo modo que los miembros del cuerpo no pueden ver los ojos, las entidades vivientes no pueden ver al Señor Supremo,
que está en el corazón de todos en forma de superalma. Ellas no pueden determinar la verdadera situación del Señor Supremo, ni con los sentidos, ni con la mente, ni con el aire vital, ni con los pensamientos de su corazón, ni con la vibración de palabras. Si lo queréis repetir. Del mismo modo, del mismo modo que los miembros del cuerpo, que los miembros del cuerpo no pueden ver los ojos, no pueden ver los ojos, las entidades vivientes, las entidades vivientes no pueden ver al Señor Supremo, no pueden ver al Señor Supremo, que está en el corazón de todos, que está en el corazón de todos, en forma de superalma. En forma de superalma. Ellas no pueden determinar, ellas no pueden determinar la verdadera situación, la verdadera situación del Señor Supremo, del Señor Supremo, ni con los sentidos, ni con los sentidos, ni con la mente, ni con la mente, ni con el aire vital, ni con el aire vital, ni con los pensamientos de su corazón, ni con los pensamientos de su corazón, ni con la vibración de palabras, ni con la vibración de palabras. O sea que no nos enteramos de nada. Es lo que está diciendo, que los que vivimos en el mundo material no nos enteramos de nada. Significado. Aunque las distintas partes del cuerpo no tienen capacidad para ver los ojos, estos dirigen los movimientos de las partes del cuerpo. Las piernas se desplazan hacia adelante porque los ojos ven lo que hay enfrente y las manos tocan porque los ojos distinguen los entes palpables. Del mismo modo, todos los seres vivos actúan conforme a la dirección de la superalma que está dentro del corazón. En el Bhagavad Gita 15.15, el Señor confirma personalmente: Sarvasya chaham riti sannivisto matasmritir gyanam apohanam cha. Yo estoy situado en el corazón de todos y doy indicaciones para el recuerdo, el conocimiento y el olvido. En otro pasaje del Bhagavad Gita se afirma: Ishvara sarva bhutanam rideshe arjuna tishtati. El Señor Supremo, en forma de superalma, está situado en el corazón. La entidad viviente no puede hacer nada sin el consentimiento de la superalma. La superalma actúa en todo momento, pero la entidad viviente, mediante el uso de los sentidos, no puede entender la forma y las actividades de la superalma. Es muy adecuado el ejemplo de los ojos y los miembros del cuerpo. Si los miembros pudieran ver, caminarían sin ayuda de los ojos. Pero eso es imposible, aunque por medio de las actividades sensoriales no podemos ver a la superalma que está en el corazón, su guía nos es necesaria. Yamvai nagopir manasa supirva ridagirava subrito vichakshate. Atmanam antarridi santam atmanam chakshur yataiva kritayas tatak param. Del mismo modo que los miembros del cuerpo no pueden ver los ojos, las entidades vivientes no pueden ver al Señor Supremo que está en el corazón de todos en forma de superalma. Ellas no pueden determinar la verdadera situación
del Señor Supremo, ni con los sentidos, ni con la mente, ni con el aire vital, ni con los pensamientos de su corazón, ni con la vibración de palabras. Mukam karoti vachalam, pangum langayate girim, yat kripatamaham bande, shri gurum dinataranam, paramananda madhavam, shri chaitanya mishvaram. Panchakalpa tarupyascha kripa sindupya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo nama. Es un verso, el de hoy, sumamente instructivo, porque básicamente nos pone en nuestro lugar. Nuestro lugar es que realmente estamos en oscuridad. En el mundo material es así, timirandasya, estamos a oscuras y solamente por la misericordia del Señor podemos ver algo y podemos percibir algunas cosas, tanto en el plano material como en el plano espiritual. Por ejemplo, si el Señor no nos diera la luz solar, no podríamos ver absolutamente nada. Y de hecho, el sol es el ojo del Señor en la forma universal. Y porque el Señor tiene ojos, nosotros podemos ver. Así se explica, por ejemplo, en el segundo canto del Srimad Bhagavatam. También ocurre lo mismo en el plano espiritual. Si el Señor no nos da la capacidad para ver, no podemos percibir las cosas tal como son. Las percibimos al revés. Y pensamos que el adharma es dharma y el dharma es adharma. Ese es el tamoguna. La modalidad de la ignorancia nos hace actuar de esta manera. Vemos todo al revés. Lo que es blanco lo vemos negro y lo que es negro lo vemos blanco. Eso también ocurre, por ejemplo, cuando si nos ponemos unas gafas oscuras, lo vemos todo oscuro, ¿verdad? Si las gafas son rosadas, cristales rosados, vemos todo de color de rosa. Si son verdes, lo vemos de color verde. Es decir, que nuestra visión queda teñida según las modalidades que nos afecten o que nos cubran. Y por eso Srila Prabhupada citaba a su maestro espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, diciendo: no trates de ver a Dios, sino que actúa de tal manera que Dios te quiera ver a ti. Ese es el principio. Cuando tratamos de ver a Dios, estamos tratando de tomar el rol de los ojos, el rol dirigente. Y en un sentido sí es natural que tengamos esa tendencia a dirigir porque somos parte de Krishna. Entonces la parte también tiene la tendencia a actuar con el todo. Siendo parte, actúa en relación al todo. Krishna es el controlador supremo y por tanto nosotros también tenemos la tendencia a controlar. Aunque sea en miniatura, tratamos de controlar nuestras pequeñas cosas y si no podemos controlar nada, entonces podemos imaginar que controlamos y nos convertimos en megalómanos, que pensamos que controlamos, pero no controlamos nada. Y nos montamos una imaginación, igual que el niño
Yo recuerdo de niño, jugaba al conductor del autobús. Ese era uno de los juegos. Había un autobús que hacía la circunvalación de todo el municipio donde yo vivía, en Mataró. Y yo a veces tomaba ese autobús para ir a algún lugar, al médico o a la estación de trenes o algo así. Y yo veía, que el conductor hacía todo el recorrido y entonces yo me imaginaba que era el conductor y lo hacía sentado en una silla. Me sentaba en mi sillita de niño y seguramente os acordaréis de algún juego que hacíais de niños que era imaginación, ¿verdad? ¿Es así o no? De niño se utiliza mucho la imaginación, la creatividad. Y yo recuerdo que conducía y hacía toda la circunvalación y hacía los sonidos del ch-ch-ch cuando paraba el autobús y cuando seguía hacia adelante. Y muchas veces en este mundo actuamos de esta manera, que nos imaginamos que controlamos cuando en realidad no controlamos nada. En cualquier cosa que hagamos, están los ojos del Señor, como dice aquí, como la superalma, que nos están guiando. Y nos están dando la visión para actuar. Ahora muévete hacia la derecha. Ahora vete aquí, vete allá. Ahora llama a fulanito, a menganita. Ahora escribe esto. Todo está inspirado por el Señor Supremo, que conoce nuestros deseos y Él corresponde recíproca con los deseos que tenemos. Es decir, por ejemplo, si alguien desea algo muy mundano, pues Krishna le da la inspiración en el corazón para que consiga eso que está buscando. Y en los Upanishads, Krishna dice, Nityo Nityanam, Chetanas Chetananam, Ekobahunam, Yovidadati Kaman. Que el Supremo Eterno, el Uno, el Grande, está guiando a todos los demás, que también son seres conscientes, pero que necesitan la guía. De la misma manera, dice Yamaraj aquí, que las partes del cuerpo necesitan la guía de los ojos para funcionar. Las demás partes del cuerpo, si la vista no les guía, no pueden actuar correctamente. ¿Verdad? No podemos caminar cuando hay una persona ciega, es difícil, claro que cuando no, los ojos no funcionan, se busca un sustituto de esa parte del cuerpo que no funciona, a través del tacto, por ejemplo, con un bastón o con las manos, etc. Pero no es lo mismo. Así que necesitamos la guía del Señor que se encuentra en nuestros corazones para llevar a cabo todo lo que queremos realizar en la vida. Si tenemos deseos materiales, el Señor nos guía para que los consigamos. Si tenemos deseos de servicio devocional, el Señor también nos guía para que podamos realizarlo. Krishna dice, de mí proviene, como citaba Srila Prabhupada del verso del Gita, Matas Mritir Gyanam Apohanam Cha. De mí provienen el conocimiento, el recuerdo y el olvido. Si queremos acercarnos a Krishna, Krishna nos da el recuerdo o nos manda a alguien que nos ayude a recordar. Muchas veces ni siquiera es de hecho, generalmente no es en solitario, sino que nos manda ayuda también desde fuera. Él nos guía desde dentro y nos guía desde fuera.
desde fuera no, lo hace a través del maestro espiritual y a través de los Vaishnavas. Y también a través de los no Vaishnavas también, muchas veces nos da indicaciones. Con las acciones de los Avaishnavas, también Krishna nos indica a dónde tenemos que prestar atención. Solamente es cuestión de estar atento a las indicaciones de los ojos. Krishna es, en esta metáfora de hoy, Krishna es los ojos. La superalma, el paramatma, son los ojos que nos están guiando, nos están indicando qué hacer. Entonces, el mensaje de hoy en relación a esto, a mí lo que me ha recordado es esa máxima que hemos citado de Srila Bhaktisiddhanta, de Srila Prabhupada: no trates de ver a Dios, sino que actúa de tal manera que Dios quiera verte a ti. Porque nosotros no tenemos la capacidad independiente de ver ni de actuar. Necesitamos la guía del Paramatma, que es quien tiene todos los sentidos. Por ejemplo, en la Bhagavad Gita se menciona que el Paramatma es el amo de todos los sentidos. Él tiene ojos, manos, bocas por todos lados. Y la superalma es quien está realmente actuando. Y nosotros no somos más que instrumentos del Paramatma. Somos una parte, y la parte es, de hecho, no es más que eso, es un instrumento del todo. No puede actuar separadamente. Si la parte se separa del todo, pierde sus funciones, ¿verdad? De la misma manera que si el tornillo se separa de la máquina, no tiene mucho valor. Por sí solo, un tornillo perdido, por ejemplo, cuando encontramos un tornillo en el suelo, si no sabemos de qué máquina es, no tiene gran importancia, ¿verdad? Ayer estaba, además, mi prabhu me estaba ayudando en la habitación a colocar algunas cosas, y había una pieza que estaba en el suelo, y era una pieza que no sabíamos, los que no entendemos de mecánica, no sabíamos ni lo que era. Y yo le dije, me parece que la pieza pertenece a la tabla de planchar. Hay una tabla vieja que se ha caído de la tabla. Entonces tiene un sentido si la puedes colocar en el lugar donde está. Si no, guardar esa pieza, ¿qué valor tiene? No tiene mucho valor. Sí, la puedes reciclar, puedes hacer algo con ella, pero tiene poca importancia. O, por ejemplo, el dedo. Si separamos el dedo de la totalidad del cuerpo, tampoco tiene mucho valor. En el estado cuando el dedo está integrado, tiene gran valor. Es muy importante. Si perdemos un dedo, lo lamentamos mucho. Sí, podemos seguir funcionando, pero es lamentable. Pero cuando el dedo se separa del todo, se convierte en un dedo macabro, ¿verdad? Un dedo separado del todo es macabro, no es un dedo realmente agradable. ¿A quién le gusta? Le puede gustar a algún animal carnívoro que quiera comerlo, pero no tiene atractivo ni tiene funcionalidad. Es más o menos inútil. De la misma manera, cuando nosotros actuamos separadamente de Krishna, y en el mundo material, separadamente de la guía del Paramatma, que es la manifestación de Krishna en este mundo, que nos acompaña muy de cerca para ayudarnos, para de hecho
darnos lo que queremos. También si queremos olvido de lo espiritual, también Krishna dice que lo da. Apohanam significa el olvido. Krishna nos regala el olvido si queremos desconectarnos de él. Y si queremos reconectarnos, Krishna nos manda siempre a alguien que nos ayude a retomar la relación perdida que tenemos eternamente con él. En relación a este tema de actuar de tal manera que Krishna nos venga a ver a nosotros, el pasatiempo hoy se conmemora la Ganga Devi, Mataji y Mahalakshmi Devi también comentaron esta mañana, nos recordaron la limpieza del templo de Gundicha y ahora están limpiando para los preparativos para la boda de nuestra querida Janava, que están todos limpiando. Y sería una buena oportunidad el casar las dos cosas y el hacer un Gundicha Marjana. Claro, yo voy para Madrid hoy, entonces no podría participar y no es algo que esté planeado por la administración. Y sí que la idea de que en Siddha Mayapur se haga todos los años puede ser un aviso para que lo instauremos en Nueva Brajamandala. Entonces, si bien no está organizado, no está organizado así, se ha mencionado, y yo lo dejo ahí de que es una oportunidad para complacer al Señor, porque es un pasatiempo muy importante que Sri Chaitanya Mahaprabhu manifestó antes del festival de Ratha Yatra. El festival de Ratha Yatra tiene el significado para los devotos de Sri Chaitanya Mahaprabhu que queremos llevar a Krishna de regreso a Vrindavan. Krishna aparentemente se fue de Vrindavan en el Lila. Los acharyas nos han dicho como es Vrindavanam parityaya ekapadam nagacchati, que Krishna no da un paso fuera de Vrindavan. Krishna nunca se va. Pero aparentemente, para aumentar los sentimientos de separación de los habitantes de Vrindavan, Krishna se esconde. De la misma manera que también se esconde en nuestros corazones, y salvando las grandes diferencias entre los que estamos condicionados en el mundo material y los devotos eternos de Krishna en Vrindavan, pero existe ese mismo principio de que Krishna se esconde para aumentar nuestro deseo por alcanzarle, por acercarnos a él. Entonces, en el pasatiempo de que Krishna se va de Vrindavan a Mathura y luego a Dwarka, los devotos de Vrindavan, encabezados por Srimati Radharani, quieren traer a Krishna de regreso a Vrindavan. Y Sri Chaitanya Mahaprabhu es Krishna con los sentimientos de Srimati Radharani. Y por eso en el festival de Ratha Yatra, su espíritu es llevar a Jagannath, a Krishna, desde Dwarka, en el templo principal de Puri, llevarlo de regreso al templo de Gundicha, que es Vrindavan, en ese pasatiempo. Y para ello, lo que hace Sri Chaitanya Mahaprabhu es limpiar, le pide permiso al Paricha, al encargado del templo, le pide permiso para limpiar. Si vais a hacer algo en el departamento de Pujaris, le pedís permiso a Madre Sádvika, ¿verdad?, que es la que está en la zona de Pujaris. Pedir permiso, pone firmes,
La idea es que se pide permiso para poder llevar a cabo el servicio. El superintendente del templo le dijo a Sri Chaitanya Mahaprabhu: mi señor, ese servicio no es para ti, no es apropiado, pero si tú quieres realizarlo, ese es tu pasatiempo, eres libre de hacer lo que gustes. Y Sri Chaitanya Mahaprabhu ocupó a toda la comunidad de devotos en limpiar el templo. No solamente la sala del templo y el altar, sino todos los alrededores, las partes exteriores del templo. Y no lo hicieron una sola vez, lo hicieron una segunda vez. Como a veces en las lavadoras hay el programa corto y el programa largo, ¿no? El programa largo lava dos veces. Es así, ¿no? Tiene un segundo lavado. Entonces, para hacer una limpieza bien a fondo, limpiaron dos veces. Y Sri Chaitanya Mahaprabhu manifestó el pasatiempo de que él supervisaba lo que limpiaban todos los devotos. Él acumuló más cantidad de suciedad que todos los devotos juntos. Todos tenían escobas y cubos. En la India habéis visto esas escobas que tienen. Trajeron escobas para todos, todas nuevas. Y también cubos y todo tipo de utensilios. Pero Sri Chaitanya Mahaprabhu colectó más que todos los devotos juntos. Y luego fue supervisando, viendo que cada devoto, a ver lo que había hecho. Y por eso se dice, actúa de tal manera que Krishna quiera verte a ti. A los que limpiaban mejor, les alababa, estás limpiando muy bien. A los que eran un poco perezosos y no limpiaban bien, les corregía y les instruía, mira, fíjate en este, hazlo de esta manera. Y de esa manera podemos, el principio que Srila Prabhupada nos enseñó en el movimiento de conciencia de Krishna, es el principio del servicio devocional. El servicio devocional integra la emoción de servir, la emoción de complacer a Krishna, de hacer algo que le agrada a Krishna, algo que nos recuerda los pasatiempos de Krishna, y también el servicio o la actividad práctica. Como dice el refrán, hechos son amores y no buenas razones. No solamente hay que hablar, sino que hay que hacer. Van integrados la emoción, lo que se habla, lo que se hace, todo eso debemos integrarlo para poder ofrecer un servicio que sea muy complaciente para Krishna, para el maestro espiritual, para la comunidad Vaishnava. Ese es el principio que podemos aprender del Gundicha Marjana. Entonces, si alguien se quiere unir a las devotas que están limpiando, en limpiar las ventanas o otras zonas del templo, es muy, muy bienvenido, seguro que lo agradecen y podéis tomar el rol de, desde aquí os damos todo el poder de superintendentes para ocupar a todos los que se acerquen. O sea que si alguien quiere limpiar hoy el templo, los alrededores del templo, si es de puertas del templo para adentro, habláis con Sadvika Babiki Mataji. Si es con de puertas para afuera, con Gangadevi Mataji, que puede acudir al coordinador de servicios o a quien haga falta para recibir apoyo. ¿Está bien o no? Me perdona. Entonces el equipo de devotas que ya están limpiando afuera, ayer se olía a limpio toda la parte de atrás y se veía también las mejoras.
El principio es no trates de ver a Dios, sino que actúa de tal manera que Dios, que Krishna, quiera verte a ti. Ese es el principio. Si queréis ahora hacer comentarios o preguntas, son bienvenidos. Sí, que me ha recordado esto a la relación de Yayananda con Prabhupada. Porque Yayananda no era un devoto que quería, que cuando iba Prabhupada al lugar donde estaba él, quería estar ahí cerca, pero Prabhupada preguntaba, ¿dónde está Yayananda? ¿Dónde está Yayananda? Traer aquí a Yayananda. Y él no iba detrás de Prabhupada, sino que Prabhupada iba detrás de él. Por su forma de hacer las cosas. Y siempre tenía las manos llenas de grasa, del arreglando vehículos o el carro de Ratayatra, montándolo. Recuerdo Datta Prabhu, que fue presidente de templo aquí en los años 80, durante varios años. Él también era muy, muy handy, muy, trabajaba mucho con las manos. Ahora es escritor, escribe bastante. Pues comentaba, a él le atrajo, yo no sé si le pasó a él o él comentó de otro devoto que le había contado la historia, que cuando vio que Yayananda Prabhu, pues él se ocupaba de tirar las basuras. Y estaba siempre lleno de gozo, lo veía que era un devoto muy feliz. Y él pensó, si el que tira las basuras tiene tanta realización y tanta felicidad, ¿cómo será el proceso? Si solamente tirando basuras está tan feliz, claro, es una persona nueva, ¿no? Que lo ve todo material. Pero aunque él era el presidente del templo, él se ocupaba en esas tareas de tirar las basuras y realizar tareas muy sencillas. Y eso inspiraba mucho a los devotos. Sí, una persona que también era muy entusiasta en la actividad del señor Yajana era su gracia Somaka Prabhu. Somaka Prabhu era... Yo tuve un poco la fortuna de estar en contacto con él. Era muy entusiasta de siempre hacer actividades, siempre predicar, siempre... Y algunos de vosotros me contaban que los Ratayatas eran muy, muy especial. Una vez vi un carro que venía de Italia, que venía estropeado y estuvo toda la noche montándolo, ¿no? Como Yayananda Prabhu, por ejemplo. Y él estuvo hasta 3 días sin dormir para organizar los Ratayatas. Son grandes personalidades. Sí, a Somaka Maharaj le debemos el que este lugar esté aquí. Él actuó como instrumento de Krishna, inspirado por el Señor que está en el corazón, para conseguir este lugar para la comunidad de devotos en España. Fue el primero que vino. Yo recuerdo el primer Janmashtami que hubo, se hizo antes de comprarse la finca. Estábamos en la chopera, en una zona, no sé qué zona de la chopera era. Yo recuerdo porque cogí frío, porque me puse un chadar de puyar y yo no estaba iniciado todavía, o me acababa de iniciar. Me puse un chadar muy fino y por la noche hacía el frío que hace muchas veces aquí, incluso en el mes de agosto, y casi me enfermo del frío. Pero organizó el Janmashtami en la parte de la chopera. Y luego después de eso, 2 o 3 meses después, ya se firmó la compra de la finca en el año 79. Y él fue quien actuó como instrumento para escoger el lugar. Por supuesto, luego hay cientos de devotos que contribuyeron, para decenas de devotos por lo menos, que contribuyeron a que el lugar se comprara y para mantenerlo. De hecho, hablamos de cientos de devotos y voluntarios que han venido a Nueva Vrayamandala y que permiten que exista. Existen muchos y es algo importante a reconocer y a tener en cuenta. Todos ellos movidos por el Señor que está en el corazón
y que a cada uno le inspira para que haga una cosa u otra. Y somos títeres en las manos del Señor. Una cosa bonita también cuando estaban limpiando el templo de Gundicha, que se acuerda que todos estaban cantando, ¿no? Krishna, Krishna, es que cuando querían algo, su forma de hablar unos a otros, cuando querían que le pasara un jugo, o yo qué sé, era Krishna, el lenguaje era solo Krishna. Ajá, muy bien, muy bien. Podemos hacer Krishna, 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 la escoba. Hablando de devotos excepcionales, yo me quedé asombrado de un devoto que en plena guerra de Ucrania se fue a Lisboa, de Lisboa con su camión a cargar alimentos en Londres y luego se fue a Kiev. Y yo me quedé asombrado. Y luego un devoto me contó. Y dijo, pero es que eso es excepcional. Él ha estado en China durante 10 años cuando estaban prohibidos los Hare Krishna. Y además habla chino. Nunca le ha pasado nada. Uh-huh. No me acuerdo cómo se llama. Sí, de Portugal mandaron una furgoneta. Y hay una devota. Sí, Lochan Prabhu fue quien llevó la furgoneta. Él la llevó. Sí. Y se hizo una colecta que bastantes devotos participaron. Algunos devotos de España también mandaron algunas donaciones. Y hay una devota que ahora vive en Portugal, pero estuvo durante meses en Ucrania, casi en un lugar de guerra, en tierra de guerra, distribuyendo prasadam. Una devota que es médico, Bhaktin Okshana, de Portugal. Es decir, no solamente llevaron el prasadam, ella se quedó ahí en el frente de batalla distribuyendo, y haciendo harinam y atendiendo a personas. ¿Algún otro comentario o pregunta? Bueno, solo cuando, como eso que ha contado de las basuras, ¿no? De tirar las basuras. También cuando Kandaka llegó a Mayapri, también el presidente del templo, que también es el Sumungue, que se casó con Santa Rita, cuando era el presidente, pero se encargaba de tirar las basuras. Ramarrágava. No. El tipo de Ramarrágava. Bueno, Bishvambar. Sí. Y bueno, y le dio el servicio para hablar cuando llegó, que limpiara la sede. Que bueno, si el presidente lo hace, debe ser algo muy bueno. Así se animó al servicio. Muy bien, muchas gracias. Terminamos aquí. Nandagopa Prabhu. Yo tenía una gran misericordia inconcebible. De hecho, entró en movimiento en el 75 en Los Ángeles y me pusieron a trabajar con Yanananda. Rajayatra acá, el pecado de Rajayatra, estaba ayudándolo. Y ha visto todo esto, entusiasmo y pureza. Siempre estaba con una sonrisa increíble, animando a todo el mundo como un gran hermano. Y estuvimos todos enamorados de él. Y luego en la Rajayatra estuve ahí con él y con Jagannath. Una gran misericordia. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias. Leo de nuevo la traducción y terminamos. Del mismo modo que los miembros del cuerpo no pueden ver los ojos, las entidades vivientes no pueden ver al Señor Supremo que está en el corazón de todos en forma de superalma. Ellas no pueden determinar la verdadera situación del Señor Supremo ni con los sentidos, ni con la mente, ni con el aire vital, ni con los pensamientos de su corazón, ni con la vibración de palabras. Solamente sirviéndole, él
quiere vernos a nosotros y se revela. Muchas gracias. Srila Prabhupada ki jai. Grantharaj Srimad Bhagavatam ki jai. Kundicha Marjana Mahotsava ki jai. Samaveta Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Nitai Gaura Premanande. Y una cosa, aprovecho para hacer un anuncio, como hay bastantes. El próximo miércoles a las 11 tendremos Iskagosti. Hay una cosa que me tiene preocupado, y es que esa zona, tiene que ver con la limpieza, que a lo mejor se puede hacer alguna cosa. Esta zona de aquí, bueno, de hecho, Bhakta Vitali se va a poner ahí seguramente con Bhakta Yeuchen, alguien más con lo de la piscina el fin de semana. Pero toda esta zona está hecha canela, está en muy mal estado, y que quería que en el Iskagosti comentáramos si no la podemos poner en condiciones, porque hay cosas que son de obra mayor para, no sé si mayor, pero de obra para mejorar, ¿no?, la fachada y tal, y que necesitamos fondos, etcétera. Pero sí que busquemos una manera para condicionarlo, porque está muy descompensado con la situación, por ejemplo, en el pueblo, que el pueblo está todo impecable. Entonces, que la gente venga aquí y encuentre todo lo más impecable posible. Es en 4 días, no se puede hacer todo, pero que es algo que debemos ver la manera de cómo hacerlo. En el Iskagosti quería que habláramos de ese tema. Digo, lo que es la parte de piedra y eso no va a poder, pero la parte de rama y eso, se puede poner la rama. Pero se pueden buscar soluciones con decoración y con cosas que, usando un poco la creatividad, se pueden buscar soluciones.